bueno, básicamente esta es una semana donde los chicos van conociéndonos a nosotros y obviamente nosotros conociendo a los chicos, fundamentalmente el nombre, los chicos, las edades. Gracias a Dios el predio está hermoso, los chicos la pasaron muy bien y es una semana de adaptación, donde se dice básicamente adaptación. Con los profes nos llevamos muy bien, yo los conocí este año, los chicos, por intermedio de la redondita y no tengo problema, estamos bárbaros. Y a poco también nos vamos conociendo, ¿no? La forma de trabajo por ahí de cada uno no es la misma, pero nos vamos unificando. No, la verdad que es muy contento, la aceptación es muy buena, la verdad que ya hay muchos inscriptos, por ahí hablando con los muchachos no imaginábamos que ya iba a haber tanta aceptación al principio, y bueno, lo personal la verdad que pasándola muy bien, en este periodo hermoso, trabajando con chicos, así que muy contento después de lo que me había pasado, así un tiempo largo que no venía haciendo nada, bueno, por ahí con la idea de Iván y el Chipi, la verdad que fue una muy buena idea, así que bueno, trabajando con chicos de lo que siempre hice, así que muy contento. La idea es que vengan a pasarla bien, que hagan un deporte y bueno, tratar de enseñarle algo de lo que podemos aprender nosotros, algo de técnica, algo de capacidad, de compañerismo, así que bueno, intentaremos reivindicar las cosas que podamos y que bueno, que sobre todo que la pasen bien. Que tienen muchas ganas, que vienen a divertirse, como te volví a decir anteriormente, y bueno, esperemos que esto siga así y que todo la pasemos bien. Vamos a transmitirles que ya esta edad es un juego, ya esta edad se aprende solamente a coordinar y quizás a tener sentido en la cosa de orientación de pelota, de cómo pararse, de cómo recibir la pelota, de cómo pararse. Y después seguramente con el pasar de los años y cuando sea más grande ellos solo van a decidir qué hacer. We'll never be apart.
contento porque era algo nuevo para nosotros, en el cual nos íbamos a encarar, y bueno, es algo que lo venía pensando hace mucho, de poner una escuelita. Justo cayó la posibilidad de los chicos de la Redó que nos han dado la posibilidad de junto armar esto y organizarlo. No, desde entrada, yo apenas el primer día del lunes le decía a los padres o a las madres que los dejaban, que primero que agradecerle por haber confiado en nosotros, porque uno cuando da un hijo es el ser más preciado que tiene, en manos de nosotros haber confiado para nosotros es un desafío importante, hablar buenas relaciones, ser buenos amigos, y después obviamente que trataremos de hacer tener lo que es el tema de coordinación, el tema de motricidad, de movilidad, tal vez de a poco ir enseñándole el tema de lo que es poder parar la pelota por interno, por externo, poder rematar. Nuestro objetivo es que los chicos vengan acá y que se vayan con fundamentos de lo que es el del fútbol, pero con fundamentos de lo que es la vida, de compartir, de tener una hora y cuarto placentera en todos los sentidos, que ellos se sientan cómodos, contenidos, y que nosotros les podamos transmitir lo que hemos aprendido de chicos.